Hola Juanjo, ¿ahí me escuchas? Bueno, estamos en la compu de Silvia. Pará, Juanjo, no empecé la transmisión porque conectamos desde la compu de Silvana y tenemos que poner el pendrive. Bancá un segundo. Decí que estamos. ¿Podés escribir vos algo o no? Bueno, lo que yo digo, se escucha, yo acá no me veo. ¿Y se escucha bien? ¿Ahí vos me escuchás bien? ¿Dónde están los? Bueno, aguantá que arranco con la mía y. No, Así las dos primeras y después. las dos primeras, ¿no? Porque te arraplen. No importa. La pregunta. No te puedo creer que no me veo. No importa, la mano. Perdón, bueno, ahora les pido unas disculpas. Está bien.
Juanjo, ¿vos me estás escuchando? Ah, bueno, buenas tardes a todos entonces. Ah, estoy esperando que me des el OK para compartirte la pantalla, Juanjo. Mi pantalla. ¿Toda la pantalla selecciono? Ok. A ver ahora. Ah, está el mismo logo tuyo. Ahí está. Muele, atreme. Yo no veo nada, veo solo mi presentación, por eso pregunto. Juanjo, si vos me escuchás, mandame un OK a WhatsApp, aunque sea para yo poder saberlo. Ok, perfecto. Bueno, acá me dijo Juanjo. Antes que nada, bueno, mil disculpas porque, no sé, había algún problema con la conexión y tuvimos que improvisar. El lugar, habíamos puesto una linda escenografía de atrás, pero estamos en una compu prestada. Agradecemos, estamos en la compu de Silvana. Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar acá acompañándonos hoy con esta charla y haber aceptado este paseo virtual aquí por estas latitudes patagónicas. Yo les dije buenas tardes porque acá todavía es un poco de día. Antes que nada, bueno, agradezco a todos los compañeros del CoadiuCon, Comarca Los Alerces, que somos un grupo bastante numeroso, somos cerca de 20 personas, y bueno, dado la propuesta de Aves Argentinas, que también agradecemos desde ya a Aves Argentinas, para darnos la posibilidad de dar a conocer un poquito algunas cosas de acá, de estos lugares. Para quienes no conocen Esquel, les cuento que nos encontramos al oeste de la provincia de Chubut, estamos unos 300 kilómetros más al sur desde Bariloche. Bueno, es la forma más usual de los que llegan por tierra, que es por la ruta nacional número 40, saliendo de Bariloche, son unas 4 horas de viaje aproximadamente. Y la otra posibilidad es llegar desde la costa de Chubut, por ejemplo desde Madryn, desde Trelew, por la ruta nacional número 25. La otra forma es llegar en avión, tenemos el aeropuerto a 24 kilómetros de la ciudad. En tiempos normales tenemos un vuelo diario. En estos tiempos de pandemia nos descolocó a todos. Así que, bueno, vamos a hacer de cuenta que hacemos un viaje por tierra. Y si llegamos por tierra, por la ruta Esquel, cuando estamos llegando, unos kilómetros antes, en realidad está en un valle. Y el ambiente es bastante, el ambiente es bastante agreste. La mayoría del verde que ven ahí está puesto por la mano del hombre, hay muchos bosques de pinos, álamos, hay sauces, pero bueno, si no hubiera estado modificado esto en los últimos 100, 150 años, lo que veríamos es un paisaje bien de la estepa patagónica. Este es uno de los carteles de bienvenidas que se colocaron acá al ingreso de la ciudad, y quiero dar un par de detalles. Esquel es la ciudad más importante de la provincia de Chubut, del lado cordillerano, digamos, ¿no es cierto?
Estamos de la capital de Chubut, de Rawson, estamos a 600 kilómetros, y podemos decir que Esquel es la ciudad más importante del oeste de Chubut. Las ciudades más grandes de la provincia son Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, que se encuentran sobre el Atlántico. Nosotros en Esquel estamos a 600 kilómetros hacia el oeste, bien pegaditos a la cordillera de los Andes. Desde donde, bueno, hay algunas vistas de la ciudad. Está en un lugar privilegiado, podríamos decir, la ciudad de Esquel y toda la zona, porque nos encontramos dentro de una franja que se llama el ecotono. ¿Qué sería el ecotono? Ustedes saben que nuestro país está dividido en ecorregiones. Más de uno, cuando íbamos a la primaria, estas regiones eran la llanura pampeana, la Mesopotamia, la Puna, la Patagonia. Es como hoy en día se reorganizó toda esta subdivisión. Tenemos 18 ecorregiones en toda la Argentina. Y lo que decía Ecotono es que es una franja, una zona de transición cuando hay dos ecorregiones muy marcadas, como en este caso lo son la estepa patagónica, que es una de las de mayor superficie de la región. Esa montaña más alta de atrás que ven, un poquito rojizo, es el Cerro Colorado, y más atrás está la cumbre de Nahuel Pan. Todo eso pertenece de la ciudad de Esquel. Que es también muy interesante, tiene un pequeño ecosistema. ¿No la desenchufás el ruido? Un ecosistema muy interesante porque, bueno, primero que la Arroyo Esquel atraviesa toda la ciudad, es uno de los lugares donde se provee el agua potable de la ciudad de Esquel. Y pusimos esta foto porque, bueno, lo que se veía antes atrás, más allá que la charla va a ser de aves, no podíamos dejar pasar algunos de los iconos que tenemos en Esquel. Uno de ellos es la Trochita o el viejo expreso patagónico, que actualmente sigue funcionando y desde Esquel se hace. Trata el tema del avistaje de aves. Se comenta que después de esta pandemia, después de todo este encierro, una de las actividades que van a tener un poquito más de movimiento va a ser el tema del ecoturismo. Y bueno, el tema de la observación de aves está enclavado dentro de lo que son las actividades ecoturismo. Es hacer turismo y disfrutar de la naturaleza haciendo un uso sustentable, ¿no? Nosotros somos todos muy apasionados por el tema de la observación de aves. Y desde ese punto es que contribuimos, digamos que aportamos un grano de arena junto con Aves Argentinas para transmitir este pequeño mensaje que nos da la naturaleza, un pequeño mensaje de conservación. Trabajamos mucho con las escuelas, tenemos, digamos, una brecha que es en, nos dedicamos también a lo que es la educación ambiental. Y nada, siempre transmitimos este mensaje de que lamentablemente lo poco que queda de ambientes naturales intactos en el planeta justamente están en estos países del tercer mundo, ¿cierto? Y también a su vez ser consciente que nosotros como animales humanos que somos, en lugar de calle altera los hábitats y los ecosistemas del resto de las especies. Sí, acá me dice Juanjo que ponga en batalla completa, creo que ahí está. Así que bueno, este lugarcito de la Arroyo Esquel está muy pegadito a la ciudad de Esquel y es uno de nuestros lugares predilectos también para hacer a veces algunas caminatas de observación. Acá vemos una diuca que está posada sobre un calafate, que es una de las especies que tenemos acá en la ciudad. Acá tenemos una hembra de cabecita negra austral, el macho es este. También es otra de las especies que se ven acá en este lugar, en el Arroyo Esquel. Aclaro que no estoy en mi compu y si me ven un poco incómodo es porque no estoy familiarizado y siento unos ruiditos acá un poquito. Y ahí yo también hago hincapié en el rol que cumplen muchas veces las ONG ambientalistas, y en este caso, bueno, Aves Argentina, que es una de las ONG más prestigiosas, no solo acá a nivel nacional, sino a nivel mundial. Creo que la mayoría somos conscientes de lo bien posicionada que está y el serio trabajo que se realiza a nivel institucional desde Aves Argentinas, participando de varios proyectos. En este caso, por ejemplo, a 4 kilómetros de Esquel tenemos una laguna que está declarada una reserva natural urbana, que es lo que decía que es importante para muchas de las ciudades o pueblos, el hecho de tener una reserva natural
pegadita a la ciudad, ¿no es cierto? Esto es un lugar que la gente viene a hacer actividades deportivas, conviven varias actividades, pero bueno, una de ellas también es la nuestra, que uno de nuestros lugares a donde vamos a hacer avistajes de aves. Vamos a pasar estas. Uno de los logros que tuvo el COBA Diucón, Comarca Los Alerces, es esta casita que ven ahí, que es el Observatorio de Aves, que está instalado en la Laguna La Zeta, que se hizo en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la Ciudad de Esquel hace unos años. Vemos a Luis, a Valeria. Y bueno, desde a veces uno dice, sí, esa casita, que es nada, tiene importancia. Por ejemplo, para el que le gusta la fotografía de naturaleza, por ejemplo, permite tomar fotos sin que los animales nos ahuyenten, ¿no? Uno puede sacar y tomar fotos de muchas de las aves acuáticas que están acá en esta laguna. Aclaro que la mayoría de las fotos de aves son de Héctor Gonda, que ahora a continuación va a leer, continúa con otra parte de la charla. Este es un pato barcino, este es un macho de Cauquén común, acá en esta laguna La Zeta, ¿no es cierto? Este es el Coscoroba, acá hay algunos ejemplos. Muchos piensan que es la señora del cisne de cuello negro, pero no, es otra especie en realidad. En esta macho y hembra, macho y hembra son iguales. Algunas de las aves acuáticas también que hay en Z, en este caso una gallareta chica. Esta es otra de las especies de gallaretas que tenemos acá en la Laguna La Z, que es la gallareta de ligas rojas. Bien, que muchas veces uno creo que flota. Es un patito, pero bueno, dentro de las acuáticas hay muchas especies. Y este que está acá, que para mí es uno de los más bonitos, es el tachurí siete colores, que tiene su hábitat en lo que es el juncal. Perdón, me fui al otro. El juncal es toda esa zona ribereña de la laguna, que a veces a muchos les parece desprolijo, y por qué no cortan esos juncos, o se emprolija un poco. Sin embargo, ese juncal es hábitat de muchas de las especies que tienen su ciclo de vida y su ciclo reproductivo y de alimentación ahí en ese ámbito del juncal. Este es el tachurí siete colores, como les dije. Este es el junqueo. Otra de las aves de La Zeta, que está también en una de las aves más urbanas, que es el gorrión, que lo pusimos para no desmerecerlo tampoco. Y bueno, este que está acá es el que le da el nombre a nuestro COBA. Este es el diucón. Es una de las aves que está presente acá en la región casi todo el año. Una de sus características es este ojo rojo así tan llamativo. Este es otro de los carteles que hay en Esquel, justamente ahí en la Z. Esta es una muticia. Esta es una especie de ortiga que también sacó Héctor la foto. Este es el caburé grande, otra de las especies que tenemos acá en la laguna. La bandurria austral. No me detengo mucho porque como vamos a ir después al Parque Nacional Los Alerces, este era un pantallazo de algunas aves que tenemos acá en los alrededores. El cachudito pico negro. Esta no es ave, pero también es otro de los animalitos que tenemos acá cercanos a la ciudad, el zorrino. Este es un carpintero pitío, con el pico medio embarrado que se ve que anduvo comiendo. Esta foto es de la agachona chica. Las fotos las digo media rápida. Esta también es la agachona chica, en otra foto muy bonita. Las paso medio rápido porque hay muchas fotos. Este que está acá, que es el mismo que este, es el gaucho grande, así se llama la especie. Otras de las aves que en esta época se lo suele ver. Y este es un yal plomizo. Del lado de la costa, sobre el océano Atlántico, donde nidifica en los barrancos, en la zona de las grutas y la zona de Viedma, la zona del balneario El Cóndor. Este es el loro barranquero, que se acerca, bueno, también acá a esta zona, y ahora se lo suele ver también en la ciudad porque se alimentan de muchos frutos de árboles urbanos. Dentro de las rapaces, esta es muy común y una de las más vistas, es el carancho. Este es un carroñero, y seguramente ven que está masticando alguna, lo más probable es que eso sea una liebre atropellada. Este es un chimango. Estos son muy importantes, su presencia, porque en su mayoría se alimentan de roedores, así que también son controladores de otras especies. Esta es una de las rapaces más imponentes, que es el águila mora.
hay dos o tres fotos. Este es un juvenil, este es el plumaje subadulto, después cambia de color. Esta es otra foto muy linda que ha sacado Héctor, también ahí la mora. Y no todo es lindo y verde acá en Esquel del año. Esto es del invierno del 2018, esta sigue siendo la Laguna Lazeta, pero se congeló por completo. Así que mírense, en este invierno acá en Esquel tuvimos temperaturas de casi 13, 14 grados bajo cero. No se siente mucho el frío. Este es otro de los carteles que se ve allá al fondo, atrás de la letra L. Está ahí abajo la ciudad. Esta es una típica postal de lo que es la franja esta del Ecotono. Saliendo un poquitito de Esquel hacia el sur, estamos muy cerquita de nuestra vecina ciudad de Trevelin. No les conté que Esquel tiene alrededor de 42.000 habitantes aproximadamente. Trevelin debe andar por los 13.000 más o menos. Mucha gente pregunta de qué vive la gente acá. Bueno, Esquel es empleados estatales, hay una parte comerciante, gente que se dedica al turismo. Volviendo al Ecotono, porque yo tengo un problema que a veces me voy por las ramas. Este sería el paisaje acá en la zona, digamos, si no hubiera estado tan intervenido por la mano del hombre. Esto es acá nomás a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel. Y se ven por ahí algunos bosquecitos así manchones, hay algunos maitenes, calafates, lauras, que es otra de las plantas. Y van a ver ahora cuando vayamos en la otra parte hacia el Parque Nacional de los Alerces cómo vamos a ir cambiando el tema del paisaje. Yo creo que acá termina la parte de la ciudad de Esquel. Y bueno, arrancaría, digamos, este viaje virtual hacia el Parque Nacional de los Alerces. Para lo cual vamos a salir por la Ruta Nacional 259 hacia el sur de la ciudad, que es la ruta que comunica Esquel con Trevelin, que luego continúa hacia Chile. Así que si nos dan, aunque sea 10-15 segundos, ahora Héctor va a dar la parte de la Laguna Lazeta. La Laguna Raplén, que es justamente una laguna que está camino al Parque Nacional. Yo después vuelvo ahora cuando lleguemos al Parque Nacional Los Alerces. Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpas nuevamente por la demora a todos los que están escuchando. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido para poder cubrir las expectativas de lo que prometimos, que era fundamentalmente ver las aves del Parque Nacional Los Alerces y de la estepa. Esto es el camino que vamos haciendo hacia ese lugar. Y como sé que hay gente de Suecia que está mirando la presentación, si me permiten les hago un pequeño saludito en inglés y continúo con ustedes. We know there will be some people in Sweden watching us, so we would really like to thank you for being there and say hi to you. Bueno, continuamos entonces. Este que ven acá es el halconcito colorado hembra. Y ahora este es el cartel que ustedes ven cuando vamos hacia el Parque Nacional Los Alerces desde Esquel. Perdón, ahí está. Esta es una vista general de la Laguna Terraplén, que es un espacio muy bonito porque está enmarcado en el medio de un mallín muy amplio. Y es muy frecuente poder ver águilas moras en esta zona, posadas o volando. Cada tanto tenemos la visita de las becasas de mar. Los cóndores suelen pasar frecuentemente. Y es un lugar ideal para sacar fotos. También vemos acá, cuando uno llega hacia atrás se le hacen lagunas, el espartillero austral, el flamenco austral. Otra vista de la misma especie, posadas y volando. La gallareta chica. Acá tenemos a la gaviota capucho café, con el plumaje nupcial, la cabeza oscura, bien color café. Este es el plumaje normal, cuando no está en la época de apareamiento. Acá vemos un juvenil de gaviota cocinera. El adulto, que es una de las aves más comunes en casi todos los ambientes de la Argentina y en buena parte del mundo.
Esta sigue siendo siempre la gaviota cocinera. Un juvenil de golondrina patagónica. Y esta es una vista un poco más panorámica de ese mallín donde se encuentra la laguna. Ahí estamos haciendo una salida con el coa y amigos. El halconcito colorado, que todos ustedes lo deben conocer, el macho, habíamos visto la hembra. La loica también está presente, tanto el macho como la hembra. El guala o maca grande. Acá tenemos el Rolandia Roland, el maca chico. El maca plateado. Y cada tanto también nos visita el ostrero austral. Por supuesto, contamos con la presencia del pato maicero y el pato cuchara. Acá se ven tanto el macho como dos hembras, la hembra del pato cuchara, el macho, y este parece un personaje de dibujos animados, es otro maicero, el pato vero, donde se ve un macho y una hembra. El macho es el más lustroso y más colorido, el pato zambullidor chico, el tordo patagónico, y una de las aves más comunes y más abundantes tanto en la ciudad como en los alrededores de Esquil, incluso en el parque, el zorzal patagónico. Esta es una gaviota capucho café que quedó ahí volando por el aire. Bueno, si me esperan un segundo, tengo que cambiar la presentación porque con el problemita técnico, nos quedamos con las presentaciones sin combinar. Ya, un segundito. Y te vamos a poner la presentación. Un segundito. Acá estamos. Presentación. Bueno, aquí estamos entonces. Disculpa por la demora. Ahí ya estamos llegando al Parque Nacional. Esta es el aspecto de la portada. Este es un detalle donde se puede apreciar que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Y uno de los principales senderos es el de pinturas rupestres, que decís vos. Bueno, entonces, en este sendero, donde comienza la recorrida, digamos, importante por lo que es el Parque Nacional, es uno de los puntos más interesantes por pinturas rupestres y demás. Y acá vamos a dejar que continúe Damián, que además es el guía oficial del parque, con su correspondiente credencial. Así que corresponde a él seguir desde aquí. Yo lo vuelvo a ver antes de que empecemos con la estepa. Si es que Damián termina antes de 4 horas, vamos a tratar de que sea lo más breve posible. Bueno, a ver si puedo continuar desde acá. Antes que nada, recién pude leer los mensajes de Juanjo y acabo de enterarme que el audio sale bastante entrecortado. Yo no nos habíamos percatado y lo estamos pasando de la tercera computadora de la cual hicimos el intento para conectarnos. Solamente me quiero detener acá por un detalle para contarles que en el año 2017 el Parque Nacional Los Alerces fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad.
Ahí van a ver, esta es la portada centro, hay tres portadas de acceso al Parque Nacional, la portada sur, la portada norte y la portada centro, que es por donde vamos a acceder ahora. El logo es de la Asociación de Administración de Parques Nacionales, el emblema de nuestro parque, que van a ver que tiene el huemul, es una de las joyitas que tenemos acá en el parque, el alerce, el glaciar, las sillas de fondo y el lago Menéndez que se ve ahí en el emblema. Este es el sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad de UNESCO. Como decía Héctor, hay varios senderos en el parque, uno de ellos es este sendero de pinturas rupestres, que es de muy bajita dificultad, pero bueno, lo pusimos porque en este sendero es posible ver muchas aves de bosque, bien de este ambiente que se suelen ver. Esta zona centro del Parque Nacional se encuentra en el lago. Este es el muelle de Puerto Limonao, desde donde antiguamente partían las excursiones hacia el Alersal. Ahora hay que salir desde el lago Menéndez para navegar al Alersal. Este es un zorrito que es un menor, que fue el incendio que tuvimos en el año 2000, que es una de las primeras que coloniza y que recupera en un área que ha sido incendiada. Esta es otra de las joyas que tenemos en el parque. Es el carpintero gigante o carpintero patagónico, muchos lo llaman, carpintero negro lo llaman en Chile. Este es el macho, y justamente en esta zona de Puerto Limonao, es uno de los lugares donde tenemos registro que lo hemos visto. Esta es una de las aves endémicas de este ambiente, de esta ecorregión del bosque andino patagónico. De hecho, mucha gente que le gusta la fotografía de naturaleza, vienen de otros países, casi exclusivamente les diría a fotografiar a este carpintero gigante. Esta está más linda la foto. Este es el macho, que tiene este copete rojo tan característico. Seguramente más adelante aparece una foto de la hembra. Esta es la época de los hongos del parque. Hay muchos hongos. Este que está acá es uno de los más conocidos, que es el Xiao Xiao, el que da el nombre al famoso Hotel de Bariloche, que es un hongo asociado a la familia de las Notophagus, que son el ñire, la lenga y el coihue. Este hongo está en todos los individuos de esta especie, ¿no? Hay como una convivencia ahí. Es comestible el hongo, y de hecho, Xiao Xiao en los pueblos originarios lo llamaban chao chao porque quiere decir dulce, dulce, ¿no? O rico, rico, también es otra de las traducciones. Esto que ven acá es otra de las zonas del Parque Nacional Los Alerces, que es la Hostería Futalaufke, que está fue diseñada por el arquitecto Bustillo. Esta es una de las tantas cascadas que tenemos en el Parque Nacional, que es la Cascada Irigoyen. Cuando uno hace alguna de las excursiones dentro del Parque Nacional, vamos transitando la ruta provincial hacia Futalauken y más hacia el norte, luego bordea el río Rayán, el lago Verde, el río Rivadavia y el lago Rivadavia. Hay una frase de Atahualpa Yupanqui que dice: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Y a veces mucha gente visita el parque, entró y luego vio con el lago, bosque, un poco de plantas, yuyos. Pero si uno afina un poco la vista, vemos, por ejemplo, esta flor, como la ven ahí, es minúscula, de tener un milímetro, dos milímetros. Es la flor de la chaura, una de las plantitas también del sotobosque, que es la parte más bajita del bosque, digamos. Este es el fruto de la chaura, que esta se la suele ver mucho en el sendero que va hacia el lago Menéndez. Estas fotos son de Héctor y la presentación, como las plantitas también que se suelen ver. Esta es la reina mora, que es de la familia de las muticias. Es un color lila, a veces se ven medias blanquitas. Es una planta trepadora. En el extremo de cada hoja tiene unos zarcillos por donde se va trepando. Muchos son también los insectos que tenemos acá en el parque. Esto lo paso porque no sé el nombre de las especies. Y este es otro de los insectos nativos que tenemos acá, que es el bombus, es el abejorro nativo de acá, de esta zona del bosque andino patagónico.
Este enfrenta también un problema medio grave con algunos de los mangaká, que son exóticos, que son otro tipo de abejorro que es introducido, ¿no? Y no es de acá de la zona. ¿Alguna otra de las mariposas? Otras de estas, la libélula o aguacila, hay algunas que son de colores muy, muy bonitos. Los cardos tampoco son nativos de acá de esta zona. Esta es una oruga. Esta es una de las postales más clásicas de nuestro Parque Nacional, Los Alerces, que es la famosa pasarela sobre el río Arrayanes. La mayoría de los artículos en las revistas, en donde vean algo del Parque Nacional Los Alerces, está fotografiada esta pasarela. Yo les conté un par de cosas. Una de las ventajas que tiene este parque comparado con otros parques es que no tiene prácticamente una ciudad instalada dentro del parque o muy pegada. De hecho, desde aquí tenemos que hacer 50 kilómetros para poder llegar hasta lo que es la intendencia, el corazón del Parque Nacional Los Alerces, digamos. Estamos más o menos 45 kilómetros en realidad. Eso hace que la ciudad de Esquel quedó alejada del Parque Nacional, entonces fue uno de los puntos que jugó a favor cuando la UNESCO decide declararlo Patrimonio Natural de la Humanidad por lo prístino y lo bien conservado, digamos, que se encuentra todo esto, más allá de las actividades humanas que muchas veces uno lo puede navegar en kayak, bueno, a remo, obviamente. Por eso decía que antiguamente la excursión al Alerzal se navegaba este río. Hoy en día perdimos este tramo de la excursión porque las lanchas no pueden pasar por este río, que por cierto es uno de los más lindos del parque. Es uno de los lugares predilectos para la gente que hace pesca con mosca, se permite solo pesca con devolución obligatoria. Yo, como la verdad, no me escucho, no me veo, no sé si la presentación va, si se trabó, si se está viendo bien. No, porque bueno, en una compu que quedó una foto trabada. Bueno, este quizá muchos lo conocen, es una Rayam. Vieron que tenemos un parque nacional, que es el Parque Nacional Los Arrayanes. En este parque nacional, esta especie, lo que es todo lo que es la cuenca del río Futaleufú, es el límite más austral de distribución de esta especie. Hay algunos un poquito más al sur, en Chile también. Acá tenemos una dormilona, creo que es la dormilona cara negra esta, ¿no? Este es el glaciar Torrecillas, que también se ve cuando uno hace la navegación hacia el Alerzal Milenario. Por el lago Menéndez tenemos una vista de este glaciar. Hay varios casquetes glaciares acá en el Parque Nacional Los Alerces. Otra de las florcitas, y bueno, acá por lo menos hay un poco de aves de acá de la zona. Este es el cauquén común, el macho es el de color blanco y la hembra es la otra de color más amarronada. Tenemos tres especies de cauquenes acá en la Argentina, este que es el común, que está prácticamente todo el año acá en la zona, nidifica acá en la zona. Después está el cauquén real, que seguramente habrá alguna foto, y el cauquén colorado, que es uno de los que está más complicado porque está en peligro de extinción. Muchos de ellos vuelan, migran, mejor dicho, en invierno al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde hay un problema bastante complejo con el tema de la caza, porque de hecho estas son herbívoros, se alimentan de hierbas, así que con el tema de los cultivos muchas veces podríamos decir, hacen daño, dirían los agricultores, pero bueno, en realidad entraríamos acá en el debate, ¿no?, de quién tiene razón, si el hombre con sus cultivos o la especie que tenía su hábitat ahí en esos lugares. Este es el chilco o aljaba, que es una de las flores también que tenemos acá en las plantas del Parque Nacional. Este es uno de los hongos más codiciados también, que es la morchela, morilla, que está asociado a uno de los árboles de bosque andino patagónico, que es el ciprés de la cordillera.
Estos acá nacen en forma totalmente natural. Una de las aves acuáticas que se ve también en la zona del río Rayán, es del Lago Verde, es el biwá. Esta es una de las buceadoras que una de sus características es este ojo tan, tan celeste, con ese pico ganchudo. Se lo suele ver a veces posado arriba de algunas rocas y algunas ramas, con las alas extendidas para poder secar su plumaje. También tenemos muchas especies de helechos. Esta es otra que es de la familia de las berberis, que es, digamos, una, podríamos decir que es una prima del calafate, que es el michay. Este, en cambio, es el calafate con su flor. Vieron que está la leyenda que el calafate vuelve a la Patagonia, así que también con su fruto se suelen hacer mermeladas, dulces, y muchas de las aves se alimentan de ese fruto. Acá tenemos de vuelta la... una hembra de cauquén común. Y acá está el cauquén real que yo les comentaba hoy. Este sí nidifica dentro del Parque Nacional Los Alerces y muchas veces suele estar con sus pichones. Esta es otra foto del cauquén real. Acá está con los pichones. Este es un habitante también del bosque andino patagónico, que es muy común escucharlo y verlo también en cualquiera de los senderos que uno recorre del parque, que es el chucao. Este en Chile tiene un nombre muy cómico, le llaman tapaculo. Hay varias especies de tapaculo, pero bueno, este es el chucao. Tiene un canto muy muy potente, la gente a veces parece que es un ave grandísimo cuando lo ven, en tamaño de un poquito más grande de un ratón. Es de hábitos muy rastreros, generalmente anda en los jarascos. Este chiquitito es el churrín andino, también se lo suele ver y escucharlo, sobre todo en estas caminatas. Esa era una de las orquídeas. Que hay varias especies de orquídeas acá en el parque, más adelante tenemos algunas otras fotos. Esta es la codorniz de California, que también se la suele ver. Este es un ejemplar adulto, el anterior era un bichoncito. Esta también anda mucho acá por las zonas, siempre andan en bandada generalmente. Lo que predomina acá en lo que es la zona centro del parque son los bosques de coihues o coihues, que son árboles de gran porte, muy grandes, que son los que generalmente uno ve con las ramas caídas y con gajos que se desprenden, porque los días de viento o en invierno, cuando acumula nieve seguida de viento, se suelen desplomar y caerse. Bueno, es el ciclo natural del bosque, ¿no? A veces se cae un árbol muy grande, eso genera un claro que hace que llegue la luz, los rayos solares, y facilita el crecimiento de los renovales. Esta que está acá es la colilarga, también otra de las aves que tenemos acá cercanas, acá en la región. Esta es otra foto. Esta es bastante difícil de verla, pero está, tenemos registro de colilarga en varios lugares de acá del bosque. Este es el comecebo patagónico, es muy parecido al comecebo andino, pero ese está un poquitito más hacia el este. El comecebo patagónico generalmente tiene el lomo color un poquitito naranja. Acá hay otra vista, este es muy común de verlo también en la zona de Bariloche, en todo lo que es el corredor de los lagos. Acá en el sureste es un esparvero variado. Acá en este caso creo que está sobre un pino Oregon. Esta es una especie muy bonita. Hemos hecho registro de algunos esparveros también acá en la zona. Acá hay uno que se ve un poquitito más adulto. Este es el río, sí, estaba esperando verlo. Otra de... voy a poner esta porque es más característico. Prácticamente el canto y el silbido se escucha en todos los senderos cuando uno sale a hacer una caminata por el bosque. Todo el trayecto va acompañado por el canto de este pajarito, que es el fío silbón. También nidifica acá en el Parque Nacional Los Alerces.
Otra dentro del grupo de aves acuáticas es la garza bruja. También hay muchas. Esta tiene una distribución bastante amplia en casi todo el país y Sudamérica, así que es bastante común de verla. Esta es la misma garza bruja, pero con plumaje juvenil. Miren cómo cambia. Es la misma especie, el plumaje, el juvenil en vuelo. Estos son dos pichones de golondrina patagónica. Patagónica, y también tenemos la golondrina barranquera. Esta es la patagónica en este caso. Y bueno, esto que está acá, también otra de las especies, si bien no es un ave, pero bueno, vale la pena mencionarlo, porque es el huemul. Últimamente he visto en las redes algunos registros en la zona del Chaltén. Acá tenemos una población estable de huemules, acá en el parque, en la zona que se llama Cordón Riscoso, en realidad. Está en serio peligro de extinción. Y esta es una de las causas, por ejemplo, de la prohibición del ingreso con mascotas a lo que es un área natural protegida, en este caso los parques nacionales. Muchas veces pareciera que es un capricho el tema de no entrar con una mascota, pero muchas veces un perro o un gato de la ciudad, que quizás tenga todas sus vacunas, puede transmitir algún patógeno para el cual estas especies no tienen, no están preparados, y más allá de ser un pichín o un popó en el parque, a veces puede terminar con la muerte no solo de un individuo, sino de una población entera, enfermando a lo que pueda tener una especie que es estar declarado monumento natural, mismo que la ballena franca austral. Este es el wet-wet, otra de las aves de acá del bosque. Acá tenemos otra foto. Bueno, son muchísimos los lagos que tenemos acá en el Parque Nacional Los Cedros. Yo les comenté del lago Futalausken. Después tenemos el lago Verde. Tenemos el lago Rivadavia hacia el norte. Tenemos el lago Menéndez, que es el que se navega para poder ir al bosque de los alerces milenarios. Todos están interconectados con ríos. Este, en este caso, es el lago Verde, que se ve al fondo. Y acá es la naciente del río Arrayanes, que es prácticamente por donde desagua toda la cuenca de la zona norte del parque hacia el lago Futalausken. En el lago Futalausken las aguas se van hacia el lago Kruger y de ahí se van al lago Amutuikimei, que es el embalse de la central hidroeléctrica Futaleufú, que esa es una de las cosas más insólitas que tiene este parque nacional, tener adentro una central hidroeléctrica que es la que abastece de energía a la planta Alvar de Puerto Madryn. Acá hay gente de nuestro grupo, seguramente habría algún carpintero por ahí, porque lo identificamos muchas veces por su canto, hasta que lo encontramos. Ese era el sendero ahí cercano a Puerto Limonado. Esta es la muticia, que comparada con la reina mora, ¿se acuerdan que era en color lila o más blanquito? Esta es color naranja. Esta es otra de las especies de orquídeas que tenemos acá en el parque. Muchas veces uno asocia las orquídeas a un clima tropical o al calor, y sin embargo hay orquídeas de clima frío. Esta realmente es una belleza. Esta, para mí es la más linda de las que hay acá. También tenemos la paloma araucana, que es bastante grande, un poco más grande que una torcaza. Creo que hay otra foto, acá hay otra foto. Es muy similar a la Picazuró, que está más al norte, un poco más chica. Pero bueno, esta es endémica de acá de este ambiente. Patos, bueno, hay muchísimas especies. En este caso tenemos patos barcinos también acá, en alguno de los lagos o arroyitos del parque. Pato vero. Este es el peutrán, tiene un silbido medio lastimoso, a veces también se lo suele escuchar, es difícil de verlo, más fácil oírlo que verlo, el peutrán, es otra de las aves de acá del parque. Este es el picaflor rubí, que también, bueno, nidifica y su hábitat es acá el Parque Nacional. Este es el picolesna patagónico,
Acá debe estar seguramente sobre algún nire o un metén. Este es el quetro volador. También es muy frecuente verlo acá en el lago Futaleufken. Este año han sacado fotos de los quetros con sus pichones. Y esta es una que es de la misma familia del cortarramas, que está un poco más al norte. Acá no se ve el cortarramas, sin embargo está esta especie, en este caso es un macho, que su nombre es Rara. Para quien no lo conoce, ese es el nombre común. Rara, este es el macho y se alimentan, ahí lo ven con unas hojas de vegetales, les gusta mucho, yo digo que bajan a armarse una ensalada. Esta es la hembra. Este es el rayadito, otra de las especies bien características del ambiente del bosque andino patagónico. También el rayadito en esta otra foto. En este caso vemos una remolinera araucana, que suele andar casi siempre también a orillas de los lagos y de los arroyitos. Esta también es una foto del río Rayanes, que es uno de los ríos más lindos de la Patagonia, de Argentina. Bueno, hay fotos parecidas, pero una cosa es verlo en foto y otra cosa es verlo en vivo. Es el pillo pillo. Ahí está con los brotes, que esta dicen que es tóxica para el ganado. Y ahora, bueno, vamos a dar un giro de este pantallazo que dimos en el Parque Nacional Los Alerces, porque veo que se nos va la hora. Aparte, yo no me quiero extender mucho, tengo el problema que me voy un poco por las ramas. Y ahora lo voy a pasar la conexión a Héctor, porque nos vamos a ir hacia el este de Esquel, a lo que es la zona de la estepa patagónica. Vamos a volver a desandar, digamos, el camino que hicimos hacia el oeste, hasta el Parque Nacional. Hacemos esos 50 kilómetros para regresar a Esquel. Y apenas salimos de Esquel, ya nomás a unos 20 kilómetros o menos, a 10 kilómetros, ya estamos bien en un paisaje de la estepa patagónica. Hay un montón de especies características endémicas de esta ecorregión de la estepa. Este seguramente es alguno de las incursiones que hemos hecho para el censo o algo de eso. Mientras Héctor me da el ok que esté listo, ya que comenté los censos, una de las cosas que hacemos con los COAS, con todos los COAS del país, que creo que es muy importante este tema hoy en día de pertenecer a una ONG y colaborar desde el voluntariado con una de estas tareas que es, por ejemplo, el censo neotropical de aves acuáticas. Generalmente se hace todo en forma voluntaria, así que vamos, acá en Esquel censamos muchísimas de las lagunas de los humedales que están cercanos a la ciudad, y es muy importante llevar todos estos registros que se vienen haciendo desde hace, creo que más de 10 años, para tener, bueno, las especies significan pichones, machos, hembras, si migraron o no, una serie de datos, bueno, que a nivel científico para la conservación son muy importantes. Acá Héctor me hace seña, me mandó que está todo ok, así que veo si puedo salir de la pantalla. A ver. Bueno, pues acá estoy de vuelta, ya deben estar cansados, medio dormidos, pero yo les prometo que en 10 minutos terminamos, vamos a tratar de irme rápido, pero no demasiado, cosa de que no se pase tanto la voz con las imágenes en el caso de los que no tienen una conexión excelente. Como decía Damián, vamos a salir del Parque Nacional hasta la estepa, hacia el este, a un ambiente totalmente distinto, bien seco, donde llueven entre 300 y 400 milímetros por año en comparación con los 2000 y pico del parque. Y acá es una zona, en esta foto que ustedes están viendo, y decir esta diapositiva, pero no me conviene porque se delata la edad, es el lugar donde se unen el río Gualjaina con el río Chubut. Al que ven acá es un choique, no es ni avestruz, que es el africano, ni ñandú, que es el que habita el norte de nuestro país.
es este nuestra ave de dos patas grandes local, corredora. Este que ven acá es el que ven acá es el comercio andino. Vieron el patagónico, que era la versión de la zona húmeda, y este es el de la zona seca. Muy linda especie. Y este es un ave, ¿cómo podríamos decir? Yo lo describiría como el tero de las zonas secas. Es parecido, pero nada que ver en cuanto a aves, es el chorlo cabezón, y que se lo suele ver yendo hacia la zona de Huajay, la Piedra Parada, yendo hacia el este en su ruta migratoria. Este es otro punto de vista del mismo ave. Acá tenemos la dormilona canela, perdón, que también se la suele ver cuando uno viaja hacia la estepa. Esta es la otra versión de la misma especie. Y este es el paisaje con que nos enfrentamos yendo hacia el este. Incluso estos álamos y sauces están a la orilla de lo que es el río Chubut, y donde se encuentra también el sauce criollo, que es otra historia, es para una presentación entera el tema del sauce criollo. En esta zona se suelen ver muchas aves rapaces, y probablemente una de las más comunes en nuestra zona es el aguilucho común, que si bien está en casi todo el país, aquí yo creo que tenemos una presencia un poco más abundante, o por lo menos se lo suele ver más a menudo. Este es un macho, esta es la hembra con su espalda y hombros color canela. Aquí vemos un juvenil, como en el caso de la mayoría de las rapaces, son bastante distintos del adulto en su coloración. Otro juvenil de aguilucho común. Y una de las cosas interesantes del aguilucho común es que cada tanto salen aves de otros colores totalmente distintos. Yo lo comparo con lo que son los pelirrojos en los humanos, pero en este caso es más dramático, porque cada tanto salen individuos que son todos gris oscuro, y es una forma de denominarlos es morfo negro. También hay algunos que salen todos rojos, en vez de ser blancos en la parte frontal. Como ven, aquí en este caso tenemos uno instalado en la zona hace prácticamente ya 8 meses, y antes de ayer lo volvimos a ver. Es una ave de muy linda coloración. Siguiendo por la estepa, también nos encontramos, el paisaje se torna más y más agreste. Y este, a mi juicio, es una de las rapaces más bonitas que tenemos en nuestra zona, no solo acá, también está un poco más al norte, pero acá se lo ve tal vez más frecuentemente, que es el halcón plomizo. Y realmente le puse más de una diapositiva porque está acomodado conmigo, ya que como es una especie que me gusta, aprovecho a mostrarla en su plenitud. Esto es una formación rocosa ya cerca de lo que es la zona de Piedra Parada, y cerca de Piedra Parada suelen verse incluso halcones peregrino, como el que ustedes pueden apreciar en la foto que fue tomada en esa misma zona, más o menos 1,5 kilómetros antes de lo que es Piedra Parada. Lo mismo este juvenil. Las calandrias moras también son muy abundantes en la zona. Acá tienen dos tomas de la misma calandria. Y por fin llegamos a la famosa Piedra Parada, que está en el medio de un valle y se yergue así majestuosa, con más de 200 metros de altura, casi 300 en realidad. Lo que hace la convierte en un paisaje único. Y una de las aves características de esta zona es el cortarramas, que es muy lindo, es parecido a la rara, como decía hace un rato Damián. Y el macho, que es el que ustedes ven acá, es bien distinto de la hembra, que tiene un jaspeado parejo y no tiene color rojo en su pelaje. Donde está la piedra, enfrente, salen dos cañadones muy lindos, uno que tiene casi 4 metros de profundidad y el otro un kilómetro más o menos. Y el más largo, que se denomina de la buitrera,
lleva más o menos 1:45, 2 horas llegar al fondo a paso tranquilo, y ahí se ven una cantidad interesante de aves. Y aquí tenemos que la fauna de este área, y le gusta realmente tanto como a mí. Acá tienen una visión de lo que es ese cañadón, que no tiene mucho que envidiar a lo que es la lampaya, los que conocen en La Rioja. La vegetación más común de la zona es el duraznillo patagónico, que es el que tienen en pantalla, el quilimbay, con su característica flor y hojas bien coriáceas, bien duras. También se encuentran piches en cuanto a fauna, y el famoso chinchillón, que casi siempre se lo suele ver, excepto si hay demasiada gente dando justamente en ese cañadón. Ahí se ven los duraznillos, otra vista del cañadón con la gente. Y otra especie típica de la estepa es nuestra palomita cordillerana, que se caracteriza por, como pueden ver aquí ustedes, unas manchas blancas en las alas y la cola oscura de color negro. Acá hay otra vista de la palomita. El cañadón, otra vez con sus interesantes formas rocosas y duraznillo. Esta es lo que se llama uña de gato, una planta muy bonita. Esta es una planta también de las que, o sea, muy coriácea y que junta agua. Y también son muy interesantes los insectos, como este escarabajo Nyctelia. Esta Liolaemus, una lagartija, Liolaemus petrophilos también muy bonita. Las rocas tienen unos colores fantásticos, y el coludito con la negra nunca es ajeno a estos ambientes. Y el chingolo, que está por todos lados, en este ambiente resalta en contraste con el color rojizo de las rocas. Y acuérdense que nuestra versión patagónica no tiene las rayas negras en la cabeza como los chingolos del norte. La viudita común también está presente, tanto este macho posado en un molle como esta hembra posada en un duraznillo, muy distintos, pero los dos muy interesantes. Y la pandurrita patagónica es una de las estrellas del cañador. Aquí se la ve vocalizando. El chan negro macho, una especie también muy abundante en esa zona. Aquí está la hembra, bastante distinta. Y cada tanto se suelen ver también gavilanes cenicientos, como pueden ver en este caso. En una oportunidad pudimos encontrarlo anidando en el cañadón. Esta es una laguja, una de las formaciones más interesantes del lugar. Y otra especie muy linda es la rimolinera chica, que no es muy fácil de ver, pero que en el cañadón está casi presente, casi siempre presente. Y de aquí nos vamos a la caldera, que es una zona que queda muy cerquita, un kilómetro, kilómetro y medio de lo que es la zona del cañadón y Piedra Parada, donde podemos ver formaciones rocosas increíbles, y es muy desconocido, una de las calderas más grandes del mundo, volcánicas de segunda después de Yellowstone, pero que por sus características geológicas no formó una montaña el volcán, sino que es un volcán que en vez de ascender se hunde, hizo como una especie de olla de varios kilómetros de diámetro, y las formaciones que han quedado son fantásticas. Y con esto termino la presentación. Le muestro algunas de las vistas de esa zona, y la única víbora o serpiente venenosa que tenemos aquí, que es la yarará ñata, que no es muy grande, pero que es prácticamente tan venenosa como la yarará del norte. Y con esto terminamos la presentación con Damián, y estamos dispuestos a responder las preguntas que tengan, si podemos hacerlo, si la conectividad lo permite. Así que muchas gracias a todos.
Bueno, mientras aguardamos un segundito la que Juanjo nos comente, leí en el WhatsApp que han hecho unas cuantas preguntas, pero no las vemos, así que la vemos con... En el verano tenemos más especies que del invierno, porque prácticamente la mitad de las especies de la Patagonia migran en esa estación. Pero todo el año pueden verse especies interesantes de todas formas, y si tienen chance de acercarse a la región, aunque no sea verano, pero pueden hacerlo, yo se los recomiendo. Incluso en primavera, otoño, por ahí es más agradable porque suele ser bastante caliente Cañadón en verano. Perfecto, acá puse alguna de las fotos de este lugar. El circuito este de Piedra Parada es una excursión muy linda. Se sale de Esquel. El detalle es que estamos a unos 130 kilómetros más o menos de la ciudad de Esquel. Esto es saliendo por la ruta 40, más o menos unos 20 kilómetros hacia el norte, y ahí se toma un desvío de una ruta que es de Ripio. No, está faltando unos 30 kilómetros más o menos, que es la ruta provincial número 12, que va bordeando el curso del río Chubut. El río Chubut es el único río que tenemos acá en la provincia que desagua en el Océano Atlántico. Yo no les comenté antes, todo lo que son los lagos del Parque Nacional es todo cuenca del Océano Pacífico. Acá me están pasando algunas de las preguntas. Martín García Morita nos consulta si los cauquenes siguen siendo víctimas de caza furtiva, las codornices como especie exótica o invasores han afectado a especies autóctonas. Respecto a los cauquenes, sí, está bastante más controlado y de a poquito se está... Yo creo que se está teniendo un poco más de concientización. Por eso es tan importante el tema de la educación ambiental, las charlas en las escuelas. Nosotros con el COA enfatizamos mucho con este tema, porque la única forma de ser conscientes que estos desequilibrios ambientales que ocasionamos con la matanza, con la caza furtiva, estamos en caída libre con algunas especies. Así que acá en el sur no hay problemas de caza de cauquenes. Por ahí... Cada tanto alguno que le recolectará algún huevo de los nidos, además para hacer alguna tortilla. Después hay otra pregunta, lo de las codornices. No, en realidad no es que le roban hábitat, porque conviven acá y digamos que hay lugar para todos, pero no son gran problema las codornices. Alguien preguntó por qué no se sale más de Puerto Limonado, porque bueno, una de las disposiciones de la Administración de Parques Nacionales. De hecho, hoy en día es como que cambió un poco el punto de vista de cómo se abordan ciertos temas de conservación dentro de parques nacionales, y si estamos hablando que las áreas protegidas son para conservar lo más intacto posible los ambientes naturales, es por eso que antes la lancha que salía desde el lago Futaleufken, la excursión a la Alsacia hacía en dos partes, se navegaba el Futaleufken y se navegaba el río Rayanes. Como se prohibió la navegación, primero por la erosión, por el oleaje, el tema es que más que nada eran las embarcaciones privadas las que transitaban el río Rayanes. Pero bueno, entró en la bolsa todo, por eso perdimos ese tramo de navegación del río Rayanes, y hoy en día para hacer la excursión al Arzal tenemos que trasladarnos 90 kilómetros hasta la zona norte del parque para cruzar esa pasarela que vieron hoy en una de las fotos para poder llegar hasta Puerto Chucao, en Lago Menéndez, que es de donde salen actualmente las embarcaciones. Raúl Ernesto Sisti pregunta, o mejor dicho, nos dice que es muy loco alojarse en Huelhaia y recorrer el parque Los Alerces. Sí, lo que pasa es que son dos lugares totalmente distintos. Nosotros no estamos proponiendo que se alojen en uno de esos para visitar al otro. O sea, hay que permanecer en uno, recorrer, pernoctar y después ir al otro lugar. Nosotros le quisimos dar un pantallazo de las características más importantes de esos ambientes tan distintos y tan cercanos. Es más,
ni siquiera hay hospedaje en lo que es la zona de Piedra Parada y los Cañadones, hay que alojarse, lo más cerca es Walhaina, que está a 40 kilómetros. Pero así es la Patagonia, edilicio en esa zona. Bueno, acá otra de las preguntas de Martín, que también nos dice cuántas especies hay registradas acá en el Parque Nacional y cuál es la especie más rara. Para mí la más rara es justamente la rara, no, mentira, que es la que vimos. Tenemos más o menos alrededor de 130 especies registradas en el Parque Nacional Los Alerces. Tengan en cuenta un detalle no menor. Toda la provincia de Chubut, aproximadamente hay unas 250 especies, que son un cuarto de la cantidad de especies que tenemos en la Argentina, que son aproximadamente mil, un poquito más de mil especies de aves. Argentina tiene a su vez el 10% de las especies que hay a nivel mundial, pero la zona con mayor biodiversidad de nuestro país es toda la zona norte, el noreste, la zona de, bueno, del Parque Nacional Iguazú, las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes, lo que es la zona Salta Jujuy, el Parque Nacional Calilegua, por ejemplo, son lugares que tienen una gran biodiversidad. Acá hay menos especies, que no es poca cosa, porque tendríamos un cuarto en toda la provincia si contáramos las especies del litoral, el Atlántico, aproximadamente, más o menos unas 130. Respecto a la especie más rara, no sé cuál, la verdad no tengo en mente. A ver, capaz que Héctor le parece más rara alguna, a ver. Hola, yo creo que raro depende de qué punto de vista lo pensemos. Puede ser la menos abundante o puede ser la que la gente menos conozca. Y yo creo que una de las que la gente menos conoce, incluso algunos observadores de aves, es la rara, justamente, aunque parezca un juego de palabras. Y se da la paradoja que además es una especie sumamente vistosa. Si alcanzaron a poder ver la foto a pesar de los problemas de conectividad, para mí es una de las especies más subvaluadas de nuestra región. Nos mostramos. La mayoría de las orquídeas acá están en el suelo. No se suelen ver orquídeas en los árboles, están casi todas en el piso. Y yo al menos, nosotros vamos a preguntar con Héctor a ver si se nos ven mucho en el Chilco, bueno, en el resto de las muticias, en las reinamoras. Hay dos especies de colibríes endémicos de este ambiente del bosque andino patagónico. Uno es el picaflor rubio y el otro es el picaflor andino. Que está, por ahí es mucho más difícil de ver, es el picaflor andino, pero hay registros. Yo voy a agregar algo, voy a pelear con Damián, pero a ver, porque es nuestro deporte. El picaflor, el picaflor rubí, yo nunca lo he visto alimentarse de las 12, 13 especies de orquídeas que tenemos, como bien dijo Damián. Lo he visto ligar en muchas otras plantas. Pero es una cosa para aprovechar a mencionar, ya que salió el tema, es que una de las plantas más importantes para el picaflor rubí es el quintral, que es una de las pocas enredaderas, en este caso, que florece en pleno invierno y es la que los mantiene, en cierta forma, vivos o les permite sobre planta que realmente los favorece mucho y aparte es muy, muy bonita. Y lo que quería agregar respecto del picaflor andino es que yo todavía no lo he podido ver y conozco mucha gente que tampoco lo ha podido ver, pero es más de ambientes agrestes y rocosos que del bosque. En realidad uno lo asocia al bosque, pero no es tan así. Estamos esperando a ver si aparece alguna otra pregunta para responder aquí. Nosotros encantados, a pesar de que le agradecemos que todavía estén sintonizándonos a pesar de la hora que se hizo y la demora. Lo que está bueno con las charlas virtuales es que si uno se aburre, se desconecta y listo, no es como un auditorio que te ven pararse y hay que salir, entonces no hay drama. Yo aprovecho, mientras esperamos a ver si nos llega alguna otra pregunta que nos hace llegar a Juanjo vía WhatsApp, quiero mandar un saludo a todo el resto de los integrantes del Cuadiucón, Comarca Los Alerces, que muchos están conectados y nos están viendo.
Y dado este tema de la cuarentena, que fue muy difícil moverse de un lugar a otro, nada, se hizo un poco complicado improvisar esta charla, pero bueno, comentarles que somos un COA bastante activo y que desde acá, bueno, aportamos nuestro grano de arena para contribuir a los objetivos. Paciencia y disculpas nuevamente por los problemas técnicos y la demora del comienzo. Muchas gracias a todos. Gracias, yo también los saludo. Gracias, gracias chicos de allá de la sede de Aves. Nos vemos en la próxima charla.